Qué bueno ver gente, así como acercándose, que estamos acostumbrados ahorita a vernos, pues cuidándonos mucho, ¿no? Con la familia, pero por eso es un proyecto que Marta inició hace tiempo y que tengo el gusto de conocer, además de cuando sus hijas eran súper pequeñas, acá en Ensenada nos conocimos y bueno, me invitó a reflexionar con ella acerca de este tema y claro que dije sí, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque es también una reflexión interna, ¿no? Para poder hacer este proceso. Y es lo que se invita a hacer también para cada uno de los que están aquí presentes y los que nos están escuchando en algunas redes sociales. Pero de todas maneras me quiero permitir leer pues una breve reseña para que sepan un poco de la trayectoria de Marta, con su permiso. Marta Verdugo nació el 25 de septiembre en Mexicali y reside ahora en Fullerton, California, en Estados Unidos. Es madre de tres hermosas mujeres, Cristina, Melissa y Andrea, licenciada en psicología y gestal y licenciada en psicología y maestra en ciencias sociales con entrenamiento en psicoterapia gestal y coaching. Realizó estudios y capacitaciones en temas de educación, derechos humanos, habilidades socioemocionales, hipnosis, juego, integración corporal y género. Tiene más de 20 años de experiencia en procesos de transformación personal a través de talleres, capacitación y consultoría. En México y Estados Unidos ha colaborado con instituciones y organismos de la sociedad civil, así como en proyectos internacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional de la Mujer, el Consulado en México, de México en San Francisco y el Health Institute of America's UCD en Berkeley, entre otros. Además, continúa como directora de proyectos de género en Tierra Colectiva, Ciudadanía, Género y Medio Ambiente, Asociación Civil. Actualmente, trabaja con mujeres latinoamericanas como tallerista y emprendedora de proyecto Haciendo las Paces con la Chica del Espejo, el cual está diseñado en forma de espacios de encuentro con talleres vivenciales para empoderar a mujeres con redescubrimiento de su persona a través de cuatro aspectos: conócete, descúbrete, actívate y empodérate. Entonces, pues vamos a empezar haciendo esta reflexión, que bueno, que nos comente Marta un poquito de qué lo llevó, o qué la llevó, perdón, a hacer este proyecto con este libro de Haciendo las Paces con la Chica del Espejo. Muchas gracias. Quiero presentarles a ustedes a la maestra Araceli Bernal, que es quien me acompaña el día de hoy, y les pido un aplauso porque me hizo el favor de acceder a presentarme el día de hoy. Fíjate que como estábamos haciendo precisamente con mi hija, que es quien me dio la mano en un momento muy difícil de mi vida. Yo me fui de aquí de Ensenada en el 2015 y pues sí pensé que iba a extrañar los taquitos y pues las espontaneidades que tenemos los mexicanos para salir en la mañana y regresar en la noche, porque se te atravesó todo lo que ocurrió en el día. Me voy a Estados Unidos y la verdad tuve un duelo muy muy grande, tuve un duelo de no nomás el lenguaje o la comida o mis parientes o mis hijas, sino un duelo de identidad, cosa que yo no había ni dimensionado, ¿sabes? Entonces, perdiendo todo esto que yo sabía que era o que yo hacía, allá en Estados Unidos me entra una depresión muy grande y entonces empiezo a preguntarme qué voy a hacer yo aquí, en qué me voy a convertir, ¿no? Y pensando en que iba a empezar de cero, me di cuenta que nunca nadie empieza de cero, porque siempre tenemos lo que hemos aprendido y las experiencias de vida, así que empezamos a diseñar este proyecto de Haciendo las Paces con la Chica del Espejo, que es una guía de reconciliación con tu amor propio. Y entonces, haciendo este proyecto, precisamente buscando hacer una metodología para poder llegar a las mujeres latinas, empezamos a crear y le decía, oye, tenemos que ver cuatro dimensiones, que es una clase que yo doy que se llama Integración Corporal, y vemos entonces que mínimo somos todos, ¿no? Mente, cuerpo, emociones y la parte espiritual. Y después de trabajar en esas dimensiones, buscamos cómo trabajar estas dimensiones, y entonces para ello surge el conócete, descúbrete, actívate y empodérate, que es conocerte quién eres, conocer tus raíces, conocer tus ancestras, reconciliarte con tu origen, adquirirlo, reconocerlo, apropiártelo,
y agradecerlo, ¿no? Porque las mujeres que estuvieron detrás de ti también hicieron su propio camino, unos más fáciles, otros más difíciles, otros más increíbles, lastimosamente hablando. Y entonces el descubrirte es descubrir todo lo que este camino te acompaña, ¿no? Con tu herencia que tienes de aprendizajes que te dieron tus antecesoras y antecesores también, y el descubrir es este, el de este, como maravillarte, oye, mi abuela, mi nana, la vendieron, pero aún así tuvo y cuidó y se separó y la se fue y se escapó, y toda esta parte que es apropiarte de esa historia que a ti te va a dar quien decirte quién eres, ¿no? Y entonces en este descubrimiento es en el reconocimiento de las habilidades, de la sabiduría que te ha dado la experiencia de vida. A mí siempre me gusta decir en los talleres que todos los que estamos aquí, independientemente de lo que nos haya pasado, pues lo hemos sobrevivido. Y si lo sobrevivió nuestra niña, que era niña, inocente, chiquita, que no sabía nada, pues ya lo que venga ya es como lo más sencillo, la verdad. Y entonces en este conocerte y descubrirte viene el activarte, y el activarte es la invitación a soltar, a perdonar, a cambiar, a transformar, a decidir, a hacer todo lo que necesites hacer para recuperar tu camino, para hacerte autora de tu vida, protagonista de ella. Y entonces viene el empoderamiento, que el empoderamiento para mí es ese poder que te da saberte dueña de tu historia, de tu camino, y apropiarte de ese destino tuyo, ¿no? En el momento que así suceda. O sea, puede suceder a los 30, a los 25, puede suceder a los 50, a los 65, 70, no importa. Siempre hay la oportunidad de retomarnos y de apropiarnos de nosotros. Así que así surge el taller. Y entonces, al estar escribiendo todo eso, recuerdo muy bien ese momento en que le dije: Melissa, aquí está el libro. Y entonces ya nada más fue empezar a ahondar un poco, porque pues en un taller es mucho más corto, pero ya en el libro es ahondar eso. Y así que es un libro que se subtitula, ¿no? Guía de reconciliación con tu amor propio, porque creo que el amor propio es la revolución más poderosa que podemos hacer las mujeres. Muchas gracias, Marta. Pues sí, este texto que me invita a reflexionar, Marta, bueno, pues es un encuentro con uno mismo, ¿no? Es un encuentro con uno mismo. Y es un acercamiento a cuestionarte sobre esas verdades que pensamos que son verdad. Muchas veces decimos, es que la verdad es, y ya cuando ponemos esa palabrita parece que lo que vamos a decir de verdad, de verdad, de verdad, fuera eso, una verdad. Pero la verdad es que nosotros, la verdad es que estamos anclados en momentos históricos, momentos culturales. Y aquí quiero invitarlos a hacer una reflexión sobre esto, para no platicarles exactamente de qué se vive el libro, pero es que nombramos el mundo para entenderlo. Y todo está hecho a base de conceptos, pero los conceptos son constructos sociales, son creaciones. Y para entender un poquito esto y hacerlo como un poquito más divertido, y platicamos que era como interactivo, quiero que todos ustedes allá donde están, en su mente, piensen en una silla. Y seguro ya la tienen, y seguro ya está ahí en la mente. Y nada más así váyanme diciendo, ¿de qué material es la silla que vieron? ¿De qué? ¿De madera? ¿Alguien que no vio de madera? ¿De qué? De piel. ¿De piel? Ajá. De plástico, playeras, del comedor, la silla de mi abuela, la silla que ya no tengo, de donde me caí, ¿no? Es un concepto. Pero ahora imagínense que no pueden mover sus piernas y que necesitan esa silla para salir de aquí. Imagínense de aquí a su carro, imagínense de aquí a la parada del camión. El concepto de la silla es un concepto que creamos y tiene un significado que podemos buscar en el diccionario. Pero los significantes, lo que refleja una silla para una persona que no se puede mover, es muy diferente a la silla que estamos nosotros aquí. Pues ahora imagínense todos los conceptos, el concepto de ser mujer. Y ahí está la riqueza de este libro. Porque el concepto de ser mujer, si lo buscas en el diccionario, viene una definición.
Pero ¿qué pasa? Imagínense ustedes, mujeres, pero nacieron en la India, en 1800, en donde si se moría tu esposo, entonces, a través de la tradición del sati, tenías que quemarte junto con en la tumba de tu esposo, porque la mujer ya no tenía ningún sentido. Eso apenas hace 150 años. Ahora imagínate que naciste en otro concepto, en África, o aquí en México, en una comunidad indígena, o que no eres tú, sino tu mamá. Entonces esas reflexiones que nos muestra Marta es para aprender de nosotras mismas, de a partir de lo que somos ahora, de lo que nos construyó como personas y como seres, como mujeres, pero a través de esto, de los conceptos, ¿no? Y bueno, yo te quiero preguntar también, haciendo este diálogo, ¿cómo es entonces que decides qué poner en el libro? Porque es tanto lo histórico y es tanta la reflexión que el libro te va guiando realmente a hacer una definición, una reflexión sobre tu persona. Pero ¿cómo decides después de este taller qué sí, qué no va en este libro? Me dejé guiar por mi intuición, yo creo, porque ahora sí que el libro fue surgiendo. Me acuerdo que agarré un cuaderno y dije libro, de hecho ahí lo tengo, ese cuadernito, y le puse así libro, y entonces puse mente y puse un círculo y empecé a sacar qué voy a hablar de la mente. Y una de las cosas primeramente que pienso que te tiene que hablar con respecto a la mente es nuestras creencias. ¿Qué es eso? Nuestras creencias, qué creemos sobre nuestro cuerpo como mujer, ¿no? Y pues tenemos creencias muy absurdas, ¿no? Muy absurdas, como perseguir un número en nuestro cuerpo, ¿no? Como el 90-60-90, que todo el mundo conoce, pero que nadie tiene, y que podemos salir afuera a un festival y que no existe, esa medida no existe. Pero sin embargo es como nuestro utopía, perseguir, y esa medida nos lastima. Nos hace que nos peleemos con el espejo, nos hace que nos despreciemos, nos dice que nos sintamos mal con nosotras, nos hace que envidiemos y también que suframos, ¿no? Por eso. Pero no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo la idea es aquí reflexionar estas verdades absolutas que como mujeres nos han introyectado en psicología? Bueno, se llama introyecto a algo que tú te crees. Y dice Ortega y Gasset que una creencia, una vez instalada, nada más la vives y ya no la cuestionas, ¿no? Entonces hemos creído eso y la hemos introyectado desde chiquita, la escuchamos y no la presentan, y entonces así sucede, ¿no? Entonces así fui pensando en que cada uno de estos cuatro dimensiones iba a tener una reflexión con esas verdades absolutas que nos hacen daño a la hora de mirarnos al espejo. Y así fue la delimitación. De hecho, ya estoy planeando el segundo, porque se va a tratar solamente del cuerpo. Creo que ese es uno de los temas primordiales de las mujeres, es reconciliarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Cómo lo vestimos, ¿no? Cómo lo vestimos, qué colores usamos, cómo nos peinamos. Pues peínate, vístelo y píntate y acuérdate si te da tu gana, shorts, falda, lo que tú quieras, es tu cuerpo, eres tú. Y todas tenemos nuestra propia unicidad, ¿no? Todos tenemos nuestra propia manera de vivirnos, y eso es lo que nos hace maravillosamente únicas. Únicas, hasta yo que soy gemela y que me costó mucho trabajo definirlo. Pero sí, es súper importante lo que comenta Marta, y en relación a esto del constructo y cómo te construyes en ese camino, hagamos otro ejercicio. Por lo menos la gente de mi generación, yo sé que aquí hay gente muy joven también, pero aquí cuando te invitaban a un baby shower o a una lluvia de regalos, ya el hecho de que te digan si es niña, de qué color le vamos a comprar. Y si es niño, ¿de qué color le vamos a comprar? Y las parejas que no quieren saber, entonces decidimos los colores neutros, ¿no? Blanco, amarillo. Lo hacemos no por lastimar al otro. Son simplemente creencias que vamos reproduciendo de generación en generación. Y cuando las cuestionamos, entonces hacemos los cambios. Pero desde los juguetes que les damos a los niños, a las niñas, empezamos a hacer la distinción en cuál es el papel
de nosotras mujeres y los, de los hombres, ¿no? Y desde las funciones que hacemos en el hogar, como las, mi mamá, yo me acuerdo cómo me platicaba, que siendo la única mujer, la más grande, era la última en que se sentaba a la mesa. Tenía que servirle a todos sus hermanos, ¿no? No era cuestionable, no era cuestionable. Ahora, bueno, este libro nos invita a ir en un recorrido, camino por camino, realmente pensando en eso que creemos y en eso que hacemos de la vida cotidiana. Ahora, los hábitos que parecen personales se vuelven hábitos familiares. Y entonces uno, muchas veces, si rompe con un hábito familiar como la religión, la vestimenta, ponerse un piercing, tatuarse, lo que sea, rompes con estereotipos familiares que es muy difícil para otra generación entender, ¿no? Y que esos hábitos locales luego se convierten en hábitos sociales. El matrimonio en México tardó 500 años en definirse como matrimonio, en que la gente entendiera que era un matrimonio. Claro que está regulado. Nos costó más de 500 años, 600 años, entender que tenemos descendencia africana, que no es española nada más, que los africanos venían dentro de las carabelas, que eran esclavos, y por eso tenemos en México una diversidad de gente afro-mexicana. Apenas la historia dice esto. Entonces son creencias. Todos los conceptos, del cualquiera que ustedes me pongan, el ser mujer, el amor, la democracia, cualquier concepto es una creencia. Y la creencia está anclada no nada más en un individuo, sino en una familia, en un colectivo y en el mundo. En el libro viene cuántos millones de mexicanos o humanos hemos transitado por esta tierra. O sea, es impresionante. Somos una pequeña partícula dentro del universo, pero somos lo más importante. Porque de ahí me gustaría que hablaras un poquito de esto. ¿Cómo esto no es psicológico? Es social y es psicológico. O sea, están mezclados porque son cosas que hacemos en la vida cotidiana. Entonces me gustaría como que nos platicaras un poquito cuáles serían estas bases para que una persona aprenda a amarse. Parece muy sencillo, no lo es. Porque no somos tan libres de escoger, porque vas a escoger el regalo y hay puro rosa para niñas, aunque no quieras. O sea, así está. Pero ¿cómo le haces así como pequeñas pinceladas para que lean el libro, ¿no? Pero de cómo le haríamos para empezar a amarnos a nosotras mismas, que es algo, parece complejo, ¿no? Rompiendo esas creencias, y las creencias se rompen una vez que las dudas. Una vez que empiezas a dudar de algo que tú crees, empieza ya el discernimiento, empieza la clarificación. A lo mejor no tienes la respuesta, ¿no? Pero una vez que empiezas a dudar, entonces, como sucede cuando abres la conciencia, ¿no? No hay vuelta para atrás. Empiezas a darte cuenta de una cosa y luego empiezas a darte cuenta de otra y de otra. Y cómo has generalizado esa creencia, ¿no? Yo hace poco descubrí que yo tenía el síndrome del impostor, porque me pidieron que lo expusiera, y es el síndrome que tienen las personas que no creen que son inteligentes y que creen que han sido actos espontáneos de suerte, ¿no? Lo que te ha llevado a donde estás. Y yo lo confesé en la maestría, cuando yo tenía casi como 30 años, lo confesé y les dije, yo vivo con un temor tan grande de que un día van a descubrir, ¿no? Que yo siempre me junto con gente inteligente y siempre valoro la inteligencia de los demás, pero pues como que me cuelo allí, ¿no? Entonces un día van a descubrir que yo nomás soy una colada allí, ¿no? Pero da risa, pero era un sufrimiento real, ¿no? Y obviamente me dijo mi amigo, pues si te has engañado por 30 años a las personas, es inteligente de tu parte, ¿no? Y dije, bueno, sí es cierto. Y entonces, pero así fue, o sea, esa fue la parte terapéutica donde me dijo, de todos modos eres inteligente, Marta, porque has engañado a mucha gente por muchos años. Y dije, bueno, pues podría ser cierto. Después me entero las inteligencias múltiples, pero el síndrome de Estocolmo, no, ese no lo tengo. El síndrome del impostor, ese es otro. El síndrome del impostor, ha habido últimamente por las presentaciones del libro y por estar como recreando de dónde surge este libro, porque luego ya después el libro empieza a surgir muy ya, como fue fluido, muy fluido,
que se fue escribiendo, no fue fluido editarlo y todo eso, pero así como se, así como salió, así se quedó, nada más se empezó a editar. Este, que yo cuestionaba desde muy chiquita. Yo fui creada por la Mafalda, se lo agradezco a Quino eso. A los 8, 9 años yo ya leía la Mafalda, entonces la Mafalda me enseñó mucho a cuestionar cosas. Y entonces yo cuestionaba las diferencias de por qué yo tenía diferencias entre ser hombre y mujer. Y yo me acuerdo que enfadaba con eso, ¿no? Molestaba a las personas, a mis papás, ¿no? Explícame por qué, y lo que me decían a mí, y esto lo acabo de recapacitar, que me decían, que no entiendes. Y yo era niña, pues, y no entendía. Y luego me decían, pero es que eres mujer, que no entiendes. Y yo no entendía. Yo les decía, no, explícame por qué. Pues no tenía ninguna explicación, porque ellos no sabían, nada más era algo que así era. Y ellos no lo cuestionaban, la que lo cuestionaba era yo. Y entonces, pues, cállate, ¿no? No seas licenciada, mula, hocicona, rezongona, qué difícil eres, Marta. Pero ahora yo recuerdo que esa niña de verdad, vivía muy confundida, porque no entendía lo que para todos era lo más lógico del mundo. Con ese tono de cosa lógica me decían, pues que no entiendes. Y entonces yo creo que de allí estaba conectado este síndrome del impostor, porque mi niña, confundida, pensaba que algo fallaba en mi mente porque yo no entendía lo que todos entendían, que todos me decían, yo no sé por qué no entiendes. Y entonces para una niña era mucha confusión, y entonces yo decía, pues yo creo que tengo algo mal, algo yo no entiendo esto. Y entonces después entendí que yo era la que entendía algo que ellos no entendían, pero para eso me dio este síndrome, ¿no? Por muchos años, ¿no? Y de hecho yo me preguntaba, ¿y de dónde surge este síndrome? ¿De dónde? Porque yo nunca me insultaron y no me decían ofensivamente cosas, pero era ese, ¿no? ¿Qué no entiendes esto? Porque no lo entiendo, decimos, y era lógico, pues. Así surge esto. Y esto que te toca vivir a ti y a las personas que estamos aquí ahora reunidas, tiene que ver con creencias que no solamente vienen de familias de generación en generación, sino que son avaladas por instituciones, ¿no? La familia como primera institución, la educación, la religión, cualquier institución que puedan mencionar, ¿no? Y en México, por ejemplo, en los años 70, se hizo un estudio y se dieron cuenta que de seguir como seguíamos, nos íbamos a acabar el mundo. O sea, era la reproducción. Ustedes nada más piensen cuántos hijos tuvieron sus abuelos y sus bisabuelos. Y luego, ¿cuándo empezó esto de que la familia chica, la familia pequeña vive mejor? Y si pensamos en el concepto de familia, entonces nos viene a la mente, seguramente, no sé, los pregunto, el papá, la mamá, la niña y el niño. Y además la mamá está a un lado del niño y el otro así, en contrario. Este concepto que se inventó la CONAPO en los 70, tardó mucho en interiorizarse, muchísimo, pero ya después las siguientes generaciones, perdón, era como, ¿pero qué? Más de dos hijos, ¿que no tienes tele? Pero antes no se cuestionaba, eran los hijos que Dios te diera. Además de ahí que en México somos súper buenos para hacer frases, ¿no? Una frase que menciona, calladita te ves más bonita, con el concepto de mujer. Pero con el concepto de mujer y la familia, que luego estamos como pensando en que las mujeres somos reproductoras nada más, es las mujeres como las escopetas, cargadas y atrás de la puerta. Estas frases que decimos, que dijeron nuestros papás, sin querer mi papá agredirme como persona, sin querer, ese es un cuestionamiento que se hace muy duro en el libro, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer las paces contigo? Tienes que hacer las paces también con el tiempo que te tocó vivir, con el papá que te tocó, con la mamá. Y hay personas que tuvieron vidas más difíciles que la mía, y unas que tuvieron vidas mucho más chidas, ¿no? Digamos, o sea, pero es personal. Este libro me encantó desde que lo empecé a leer hasta el final, porque es un libro que puedes tener a un lado tuyo y leyendo cada vez, y cada vez vas a encontrar cosas diferentes, porque es una reflexión
hacia tu persona. Y muchas veces no quieres hacerlo todo de un golpe, ¿no? O sea, hay cosas que te van a costar más trabajo. Pero hay muchas cosas que están relacionadas con estos hábitos y creencias que parecen que son verdades absolutas y que realmente nos llevan a pensar en un deber ser de todo y que ahora está muy cuestionado. Por eso ahorita no es tan fácil que una mujer sea feminista, porque va a tardar muchos años en que esto se entienda y que después, o sea, en otros países nadie se cuestiona, como acá en México, no, pues no puedo salir tarde, no, pues no puedo usar vestido, porque como nos comenta Marta, el cuerpo está sexualizado en México. Entonces, en otras partes del mundo no es que la gente no vea el cuerpo, pero tampoco piensa es que por ti, ¿no? Esto de la sexualidad, quisiera que también nos abordas un poquito este tema. Es muy complejo en México hablar de la sexualidad. De hecho, cuando mi hija estaba chica, y ahorita tiene 20 años, pero cuando estaba chica, en la escuela dieron un curso de sexualidad. La persona que dio el curso llevaba muñecos sexuados. Es decir, tenían pene y tenían vagina. Fue un... ¿Cómo? ¿Cómo les vas a decir a los niños que una muñeca no debe tener? O sea, ¿cómo? Y se... no solamente no tomaron el taller, lo sacaron de la escuela. Era una escuela Montessori, además supone que éramos gente que teníamos como otras ideas, no tan conservacionistas. Lo sacaron de la escuela. Cuando tomamos el taller, la instructora nos decía, muchas veces el abuso a menores está relacionado porque los niños y las niñas no saben qué onda con su cuerpo y no reconocen que eso es algo personal. Y entonces, en esas creencias que tenemos, no les damos a los infantes una manera de reconocerse. Entonces, bueno, te dejo como para que nos platiques un poquito también de estos temas que hablas tú del cuerpo, la sexualidad, la maternidad, la reproducción, como de manera general, si quieres como para ir cerrando. Sí, ese es un tema muy delicado, pero al mismo tiempo no debería de serlo, pues, ¿no? Como cuando hablamos de la menstruación, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé a menstruar, la única manera de sacarle dinero a mi papá era me da 20 pesos y luego yo no quería decirle para qué, pues era para comprar toallas, y me acuerdo que dije, le voy a decir para qué, y entonces cuando le dije, porque estoy menstruando, él friega me dio los 20 pesos, ¿no? Porque yo sabía que era su tabú, no el mío, entonces fue lo más fácil, práctico, y así que cada que quería yo dinero, pues nomás la palabra esa incómoda para él, pero a mí me daba risa porque tenemos toda la evolución de la humanidad, las mujeres hemos menstruado y todavía lo seguimos diciendo despacito. Y a mí me tocó cuando se envolvían las toallas sanitarias en esas, porque había solamente unas acá en México, ¿no? Esas que, las innombrables con K, que se envolvían en papel periódico. ¿Quién se acuerda que las envolvían en papel periódico? Y que todo el mundo sabía que esas cajas contenían toallas, y todo el mundo nos hacía, era como una ceguera colectiva, porque mandabas a alguien, salían con la caja, todo el mundo miraba la caja y así como, todo el mundo sabía, el de la tiendita, el de la calle y todo, y pues las entregabas, y era como, no sé qué viene ahí escondido, y las únicas cosas que se envolvían con papel periódico eran las toallas sanitarias y las caguamas, y no tenían esa forma. Entonces, a mí se me hacía bien ridículo que, ¿para qué las envuelves? De todos modos, todo el mundo lo sabe, ¿no? O ponlas en una bolsa cualquiera, pues, pero era más proteger la caja con papel periódico, hasta había maneras de envolverla, ¿no? Sin tape y todo, o sea, había una maestría para envolver esas cajas, pero sin mencionar el contenido, ¿no? Y es eso, una vez que te cuestionas este tipo de ideas absurdas en las que participamos, participamos por, como dice Araceli, pues porque así lo aprendimos, así se nos educó, pero como mujeres, una vez que dices, bueno, pues sí, a mí me pasa, pero como le pasa a todas las mujeres por toda la historia de la humanidad, y seguirá pasando hasta que la evolución, no sé, suceda, que ya no menstruemos, pero es un acto natural, ¿no? Entonces, como es el llorar, como es el ir al baño, como es tomar agua o comer, ¿no? O dormir, son cosas
que no podemos evadir, que no podemos, no es así como que yo lo voy a hacer si quiero y si tú quieres no lo hagas, o sea, es algo que es natural y todavía no nos lo hemos apropiado, o sea, todavía, y bueno, el cuerpo en sí, ¿no? El cuerpo, el pene, la vagina, tienen, he hecho talleres yo de sexualidad y pueden salir 150 nombres para evitar la palabra pene y otros 150 nombres para evitar la palabra vagina, por ejemplo, pero no hay sustitutos o no hay sinónimos para hablar de las rodillas, pues, porque las rodillas no hay problema, pues esas sí las puedes mencionar. Entonces, pero es como el absurdo de, te das cuenta que es absurdo que tú no puedas mencionarte ni a ti una parte de tu cuerpo, y una vez que te das cuenta del absurdo, entonces te empiezas a dar cuenta de otros absurdos, ¿no? Y bueno, yo la última reflexión que me gustaría compartir con ustedes es que esto de aventarse a reflexionar sobre tu existencia es mucha responsabilidad, porque entonces tienes que darte cuenta de tus sentimientos, que somos sujetos, cuerpo, y que lo dejamos de ver. De hecho, en comunicación, aprendimos, los seres aprendimos básicamente por dos cuestiones, la acción y la cooperación. Es como así aprendimos a comunicarnos y por eso sobrevivimos también en los tiempos de la humanidad. Acción y cooperación. No estamos solos, no estamos solas, trabajamos en conjunto. Y esto de la acción y cooperación, antes, cuando el lenguaje es una invención, y tenemos muchos idiomas, el lenguaje es una invención, pero cuando no existe el lenguaje hablado o escrito, entonces la gente se comunicaba con el cuerpo, y la comunicación verbal dice mucho más que lo que dicen las palabras, mucho más. Entonces, por eso nosotros podemos saber, ¿estás enojada? No, y tú sabes que estás enojada. No, te estás viendo la cara, el tono, todo te cambia, ¿no? Por supuesto que estás enojada, ¿no? Entonces, todo esto, cuando tú te das cuenta de hacer las paces con la chica del espejo, tiene que ver con reflexionar acerca de tu persona y darte cuenta, como lo menciona Marta al principio del libro, la responsabilidad es tuya, no es de nadie más, porque es tu historia de vida, solamente lo puedes hacer tú. Yo quisiera nada más como, si quieres hacer una reflexión final, ¿no? Para invitarlos a leer y a reflexionar sobre su vida, ¿no? Que yo ya lo hice y me encantó, pero ahora me quedé con muchas inquietudes, ¿no? De cómo hacerlo. Pues primeramente, Araceli, muchísimas gracias por darme tu espacio y tu tiempo, y qué bonito, me gustó como la visión sociológica, y también y yo también tengo esa visión de alguna manera, creo que está por allí, ¿no? Sí. Y como dice Rita Segato, yo este libro sentía que lo tenía que hacer, ¿no? Porque aparte de que yo me dedico a que las personas se amen, así como esa es mi tarea es en terapia, en psicoterapia y en los talleres es, yo quiero guiarte para que tú encuentres el camino que te acerque a tu amor propio, porque hay mucha violencia en las relaciones. Mi tesis era con respecto a la relación, a la violencia en las relaciones de noviazgo, y una de las cosas que yo descubro como seres humanos, voy a poner aquí el micrófono para poder decirlo con las manos, pienso que todos los seres humanos tenemos un regalo, el amor, ¿no? Somos el amor y traemos este regalo, y andamos allí como mendigando a ver quién quiere agarrar mi regalito de amor, ¿no? Y a veces lo andamos entregando a personas que ni lo quieren, ni lo aprecian, ni nada, ¿no? De hecho, la persona a la que se lo andas entregando, a veces se le anda entregando el regalito de amor a otra persona. Y entonces mi idea es, ¿y si te lo das a ti? Y si te lo das a ti, y eso así tan excelente como lo vas a hacer, tan cuidadosamente, tan amorosamente, tan entregadamente, te lo das a ti, y tú te vuelves el regalo de amor, tú te vuelves el amor, y entonces ya no andas regalando el amor, lo andas compartiendo, que te compartes y compartes el amor. Y obviamente que cuando tú te amas y te aprecias y te quieres, ya no te va a dar sentido entregarle el regalo de amor a alguien que no tenga su propio regalo de amor.
porque es como, ah, no traes regalo de amor, no, pues entonces no le entro, ¿no? Entonces, es así que para mí cuando las mujeres empezamos a tener amor propio, hasta lo considero desde el fondo de mi corazón una estrategia antiviolencia, ¿no? Porque una mujer que se ama no va a elegir una relación de violencia, va a elegir una relación amorosa en donde ella sabe lo que tiene que dar, lo que tiene para dar, y también sabe lo que quiere recibir con ello. Así que mi invitación a amarse es de verdad, de todo corazón. Yo hice este libro de todo corazón y me da mucho orgullo, porque siempre me ha encantado, me encanta mi trabajo y me encanta ver cómo se iluminan los rostros cuando una mujer empieza a verse, a encontrarse, a apropiarse de ella, a decidir, y entonces no hay quien la pare, la verdad, y eso me gusta verlo, y me gusta cómo que florecemos, ¿no? Cuando nos apropiamos de nuestro destino. Y bueno, eso es, creo que aquí hay rostros que he visto cómo se han iluminado a partir de los talleres, a partir de experimentar a la chica del espejo, experimentar esta versión, ¿no? Mejor versión de ti, apropiándote de este amor propio, y pues muchísimas gracias. Pero antes de que se acabe esto, me gustaría mucho agradecer a las personas que han colaborado aquí para que este evento se hiciera. Mi hija, Melissa Enríquez, que es quien diseña y quien me dio de alguna manera a salir de esta depresión, mi yerno, que es el que está aquí en sonidos, está mi hija Andrea, por allá anda en la esquina, está Paola Bojorquez, que es ahorita mi asistente, quien me ayuda, muchas gracias Paola, y también está quien está diseñando este videito, Alejandra, pues muchísimas gracias, y un aplauso para la maestra Araceli Bernal por tan linda participación. También gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a sus. Y a gracias. Su, ay, corazón. También teníamos aquí preparado un espacio de reflexión, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta para Marta, adelante, por allá atrás. No sé si se pueda. Me llevo el micrófono. No,